Hola, bienvenidos a Terraria. Yo soy Eustor y este es el primer capítulo de esta serie de supervivencia en un mapa de un jugador. Comenzamos, vamos a crearnos un nuevo personaje. Vamos a ver, a mí me gusta ponerle. Bueno, voy a crear una chica. Así que ponerle un pelo. Pelo de chica, claro. Vamos a ver. Esta. Color de pelo va a ser el amarillo Nitran Racing. Amarillo fosforescente. Ojos, nada, porque no se nota. Piel, vamos a ver cómo está. Ropa, bueno, vamos a colorear también una camiseta amarilla. Bueno, amarilla que va a salir un poco, parece que sale un poco verde. A ver. Camiseta. Amarilla. Vale, todo igual. Pantalones negros. Y zapatos, las vamos como están. Atrás. He dicho que iba a hacer una chica, así que cambiamos el tipo de personaje y ahora aquí es donde se indica la dificultad en el juego. Voy a crearlo, hay tres niveles. El novato, si muero, solo pierdes el dinero, mantienes todos los objetos que llevas en inventario y los que llevas equipados. El normal, si mueres, aparte de perder el dinero, sueltas todos los objetos que llevas en el inventario e incluso puedes llegar a perderse alguno. Y en fanático, si el jugador muere, muere para siempre. Lo voy a crear en normal. Porque así el tema de muerte. Oigrot sue. El tema de muerte va a dar un poco más de miedito. Bien, ahora que tengo creado el personaje, lo elijo. Y vamos a crear nuestro mundo. Vamos a hacerlo pequeño. Para que se pueda ser fácil de explorar. Y le vamos a llamar. Epa. El último superviviente. Uy, no me da tiempo, no me da espacio. Voy a quitarla. Eso que va a dar problemas. Que va a ser el nombre de la serie, el último superviviente. Le damos a aceptar y se nos crea nuestro nuevo mundo. Bien, en este primer capítulo vamos a pasar el primer día en Terraria. Terraria se nutre de la afición que ha creado Minecraft y se fija bastante en él. Es un juego de exploración, de buscar materiales, obtener objetos, construir tu propia vivienda. Una vez que creas el mundo hay que seleccionarlo para poder entrar en él. Pero, como podéis ver ahora, es un juego en 2D, no en 3D como en Minecraft. Entonces, lo primero que tenemos que hacer esta noche es buscarnos. Bueno, aquí una bajada, una gruta. Que hay un personaje, el primer NPC del juego. Se llama el guía. Y lo que tiene. Te puede dar ayudas, consejos de lo que tienes que hacer. Y aquí en producción, esto es bastante interesante. Tú colocando objetos aquí, por ejemplo, este bloque de tierra que tengo, te indica lo que puedes crear con él. Puede ser útil para en vez de andar mirando en la wiki, pues le preguntas al guía. Según crees el personaje, te da estos tres elementos: la espada corta de cobre, pico de cobre y hacha de cobre. Esto te lo va a dar siempre. Pulsando escape, entramos en el inventario. Aquí tienes el inventario completo y la parte de arriba es la barra de acceso directo. Aquí a la derecha, debajo del mapa. Son los objetos que podemos equipar. Vamos a ver, me viene la babosilla esta intentando darme. Bien. Que como veis no tengo nada por ahora. Acabamos de empezar la partida y estamos sin nada. Bueno, como ocurre en Minecraft, hay ciclo día-noche. Y aquí sobre todo por las noches
las tienes que vivir, no puedes dormir como en Minecraft. Tienes que pasar la noche y vienen muchos enemigos, sobre todo al principio es difíciles de matar, con lo cual hay que hacerse un refugio antes de nada. Así que con la macheta, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, vamos a ir cortando leña, toda la que podemos ahora rápidamente. Como veis, al cortar la leña, los árboles me suelta madera y bellotas. Las bellotas las podemos plantar para ir recuperando el bosque. Y es lo que voy a hacer. Con la rueda de ratón podemos ir eligiendo o con los números del teclado. Hay que dejar espacio entre los árboles, porque si no, no crece. Vamos a matar la babosa, porque la babosa nos da. Epa. Nos da dinero y las babas. Las babas nos hacen falta para crear los primeros objetos. Así que, bueno, estamos más o menos en el mediodía. Vamos a seguir cogiendo leña. Epa, ostras, no llego allí. No tenemos todavía salto suficientemente largo. Uy. Bueno, pues seleccionamos el pico con la tecla mayúsculas. Vamos a coger tierra para pa hacer un pequeño puente artificial. Seguimos cortando leña. Bueno, mi idea es hacer. Me voy a hacer una especie de caverna. Porque yo lo que es el almacén y la zona principal de crafteo me la voy a hacer subterránea. Aunque luego después en la superficie hagamos una casita más o menos complicada. Ahora, en principio, voy a seguir un poco aprovechando la leña. Lo siento, buen ojito, no te acerques. Y murió. Esto que se ve aquí ya es un ore. Mira, Steam Ore. Que si no me equivoco, es estaño. Mira, aquí hay una entrada. Mira, pues. Ah, mira, tenemos aquí un bioma nevado al lado, justo del spawn. Bueno, ahora claro, para entrar por aquí necesitamos antorchas, así que dándole escape tenemos nuestro primer objeto para craftear, las antorchas que se hacen con babas y madera, por eso había que matar a las slimes que nos dan. Solo podía hacer 6, tengo que seguir matando más. Uso el hacha para matarlos porque la espada esa que tengo, si os fijáis, solo pincha hacia adelante, con lo cual es bastante más complicado. Aunque hace más daño, a ver, si me saltan, me complican la vida. Así que vamos más despacio, pero más seguros con el pico o el hacha. ¡Epa! Vamos. Bueno, voy a hacer más antorchas. Botón derecho, mantienes pulsado y haces todas las que puedes. Bien, voy a aprovechar esta. Si pulsamos la tecla Shift, que es lo que os quería decir antes. Según coloquemos el ratón, ya automáticamente nos selecciona la herramienta que tenemos. Por ejemplo, en este caso, como está la zona oscura, pues ya me deja colocar antorchas. Mira qué suerte hemos tenido, hemos encontrado ya un cofre, nada más empezar. Vamos a ver, botón derecho en el cofre. Mira, tenemos los primeros objetos. Saquear todo y acabamos antes. Viene ahí. Vamos a matar
Muy bien. Bueno, aquí esto no sé si es piedra o qué es. Es hierro. Vamos a recolectar. Bueno, Terraria tiene ahora... Tiene dos modos de juego. El normal y el hardcore. El normal es en el que estamos ahora. Existen... El mundo va a tener 4 ores. Pero dependiendo el mundo que sea... Epa, vamos a ver aquí. Cogemos el cofre. Y ahora que estamos aquí voy a hacer la... Como decía, la cueva. Voy a hacer... O no. No, lo voy a hacer por arriba. Ya de eso está bastante... Bueno, lo que decía, son 4 ores, pero el juego tiene 8. Son ores por parejas. Entonces, depende del mundo que hagas, pues tener un tipo u otro de ores. Y aquí encontré Timbar, el cofre, las crimes, esto lo voy a poner, que esto me va a ayudar en los saltos. He encontrado pociones, mineral de hierro, las setas. Vamos a hacer aquí, vamos a subir hacia arriba otra vez. Las slimes de la nieve son más duras, parece ser, ¿no? Que las del bosque. Bueno. Debe estar a punto de anochecer, con lo cual voy a empezar a hacer mi refugio para pasar la noche y estos primeros días, y además va a ser mi futuro almacén y futuro zona de crafteo. Muy básico va a ser este. De hecho, voy a aprovechar ya, porque ya está, como veis, está oscureciendo. Entonces, en breve van a empezar a aparecer muchos monstruos. Así que aquí ahora estamos protegidos de cualquier ataque del exterior. Hueco. Claro, como decía, la noche hay que pasarla. No podemos ver como en Minecraft, que haces una cama y puedes dormir. Aquí no, aquí la cama para lo único que vale es para el punto de... Voy a dejar ahí la escalera, ahí no voy a abrir porque si no van a venir. Bien, van a venir gente que no queremos a nuestra casa. Bueno, aunque es cutre, le voy a poner suelo y paredes. Porque cogí bastante madera. No sé, vamos a forrar las paredes. Vamos a poner suelo de madera. Paredes de madera. Va a ser totalmente provisional. Para pasar nuestra primera noche en el juego, en este nuevo mundo. Bueno. Bien. La madera no. Hay que quitarla igual con el pico. Vale, vamos a hacer la primera mesa de crafteo, que va a ser el banco de trabajo. Estos objetos son los que puedo hacer
Puede hacer el personaje él solo, pero para objetos más complejos tenemos que empezar a crear mesas de crafteo. Una vez que creamos esta mesa ya podemos hacer una puerta. Es lo primero que vamos a poner. Aunque bueno, como lo tengo abierto, con el botón derecho encima de la puerta abrimos o cerramos la puerta. Ya empiezan a venir zombies. Voy a dejar cerrado. Y podemos hacer ya una espada de madera, que también la voy a hacer. Porque la espada esta de bronce es una caca muy grande. De cobre, perdón. Ya hace, la de madera hace bastante más daño. Aparte, que hace este arco, que la espada corta solo ataca en horizontal, con lo cual es bastante más complicado matar a la gente. Así que tenemos ahí nuestra primera espada. Ahí voy a dejar el cofre este que conseguimos antes para guardar nuestras cosillas. Algo de aquí. Ahí. Y aquí voy a dejar pues los soles que he conseguido. Timbar. Claro, timbar, timbar, esto es lo mismo. Tengo hierro. No tengo piedra. Tengo un par de pociones que las voy a guardar también. Esto, champiñones. Telaraña. Vamos a ir para hacernos la cama. La cama lo que hace es cambiarnos el respawn. Porque si ahora, si me matan, volvemos a aparecer en el medio del mapa. Entonces, teniendo una cama que nos la ponemos aquí en casa, nos ahorramos el paseo. Voy a hacer unas plataformas. Más, más, más. Y vamos a empezar a minar hacia abajo. A ver si encontramos aquí cerca más ores, piedra, etc. 4. Bueno, para salir de aquí lo que hay que hacer es poner plataformas. O sea que no le he puesto en su momento, así que voy a seguir excavando hacia abajo, no hay problema. Si ponemos plataformas, saltas en la plataforma. Y para bajar le damos a la W, a la S, perdón. Bueno. Aquí una pequeña entrada. Uy. Vamos a ver el 1. Vamos a ver esta pequeña gruta. Uy. Esto es. Ah, esto debe dar a la que se va abajo. Estoy pasando momentos peligrosos. Claro, esta gruta da al exterior. Debe de. Veis aquí el minimapa, si no amplio con la M. Debe venir por aquí esta apertura. Así que voy a cerrar. Para tener protección. Esto que es arcilla. Bien. Es interesante. En el agua te puedes ahogar, hay que tener cuidadillo con esto. Bueno, vamos a seguir hacia abajo. Mira, aquí debajo mía se ve como una especie de luz. Estos son unos. O sea, altares, ¿no? Se llama altares
Hay que tener cuidado porque igual, bueno, es la altura suficiente para no hacerse daño. Son altares para invocar. Está interesante que tenerlos aquí tan cerca de casa. Y tenemos aquí agua. Bueno, vamos a subir hacia arriba ahora. Ahí ponemos unas plataformas. Voy a excavar aquí por la piedra. Bueno, mi idea para minar va a ser hacer un túnel vertical que vaya hasta abajo todo el mapa, con túneles horizontales a ciertas alturas. Terraria tiene varios biomas. Tiene unos biomas que son de superficie, que son el bosque que está, ese que tengo arriba, el bioma nevado, que lo tenemos aquí, ¿no? Sí, bioma nevado. Hay la jungla, hay desierto, y luego hay unos biomas que son, que se llama, que puede haber uno u otro, ¿no? Es la corrupción o el crimson. La particularidad de estos biomas son como biomas que están vivos y son como contaminaciones de los biomas. Entonces, esos biomas a lo largo del tiempo se van a ir aumentando su tamaño en el mapa. ¿Qué pasa? Que los monstruos que se crean, dos biomas en la Crimson o la Corrupción, depende del mundo, vamos a tener uno u otro. El Crimson es rojo, la Corrupción es violeta. Pues dependiendo el mapa, o sea, el mundo, vas a tener uno u otro, no vas a tener nunca los dos. Pues los monstruos que nacen en esos biomas son bastante más duros que los monstruos normales. Y aquí, claro, está la gruta abierta, no es de noche, lo voy a dejar ahí cerrado, no sé, pues cerrado. Estos son en la superficie. El Crimson y la Corrupción también se extienden bajo la superficie. Bajo la superficie, según la profundidad que vayamos, tenemos el underground o el subterráneo, que es la zona que estoy ahora. Es poca profundidad, hay básicamente la mayor parte es tierra con algo de piedra. Si seguimos bajando, entraremos en la caverna, donde será prácticamente todo piedra. Y seguimos bajando hacia abajo, llegaremos al underworld. Es la más parte más baja del mapa. En la caverna es donde empezará a aparecer la lava también. Así que la variación de los biomas son tanto de derecha a izquierda como excavando hacia abajo. Luego hay un bioma como la jungla, que también tiene su propio bioma subterráneo, que es la jungla subterránea, que es también uno de los biomas difíciles del juego. Entonces, cuando vayamos a la jungla, tenemos que ir ya medianamente equipados, no podemos ir como estamos ahora. Bueno, toda esta piedra va a servir para hacer los primeros, el horno y demás primeros crafteos. Pues estoy picando. Es un zombie, aunque debe ser de noche. Vamos a seguir picando en horizontal. Bueno, la idea de este túnel horizontal, bueno, igual está demasiado alto. Este es el mapa completo. La idea es hacer un túnel vertical que nos lleve hasta el inframundo y un par de túneles horizontales a distintas alturas que nos sirvan para ir de un lado a otro el mapa a gran velocidad y con relativa seguridad. Pero en un túnel vas a tener menos enemigos que si vamos por la superficie. Además, lo que os hablaba de la corrupción o el Crimson, tenemos que tratar de hacer un túnel todo alrededor para dejarlo aislado y que no evolucione a lo largo del mapa, porque si no, nos va a complicar la vida. Aparte, que más adelante, si queremos pasar a Hard Mode, hay que matar a un enemigo que tenemos en la parte más baja del mapa. Y una vez que lo matemos, se van a crear
Pues se va a crear un bioma nuevo. Mira qué casualidad. Bueno, ahora vamos a abrir aquí ya. Se va a abrir. Va a aparecer un bioma nuevo que es similar a la corrupción, con Crimson, pero digamos que de los buenos. Y este va a crear como una especie desde que donde matemos al monstruo en forma de V, se va a propagar. Hostia, que no me puedo tirar. Hay que tener cuidado con estas bajadas, ¿eh? Porque una caída grande nos podemos. Así que pongo una cuerda hacia abajo. Ahí estamos. Bueno, había agua. Y tenemos aquí lana. Hay un cofre aquí abajo. Sí. Bueno, he tenido suerte en estas primeras. Ah, no sé. Uy, que no doy salido. Ahora. Bueno, he encontrado ya dos cofres. Ha sido un comienzo de partida bastante bueno. He pasado sin problemas la primera noche. Tengo una zona. Ah, mira, aquí hay un mineral aquí al otro lado del agua. Esto, hierro, perfecto. Voy a coger el hierro este. Estupendo. Bien, vamos a ver nuestra casa. Prometedor. Vamos a ir por aquí arriba para lo que hay. Bueno, es un esbime allí bañándose en la piscina. No me disgusta esto. Vamos, salta, 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 salta. Vale, vamos a hacer. Imagino que vamos a dejar hacer el horno, ¿no? Aquí está. Vamos a hacer el horno. No. A ver. Ahí lo colocamos el horno. Ahí está. Y en el horno ya podemos procesar los lingotes que hemos obtenido. Voy a coger los sobres que tengo aquí guardados. Epa. Tengo hierro, tengo. Bueno, tengo ya 10 lingotes de hierro. De lingotes de hierro ya me dejan hacer el yunque. Que hay que ponerlo con el yunque. Ahora ya podemos hacer cubos. ¿Cuánto hierro me quedan? 5. Pincho aquí, veo todo lo que puedo hacer. No puedo hacer todavía ninguna espada ni nada. Antorchas. Vamos a ver qué hacemos. Defensa de madera, espada. Bueno, voy a hacer un martillo que me va a hacer falta, aunque sea de madera. Martillo, un arco, tierra, arcilla. La arcilla lo guardo, que la arcilla sí que es interesante. Varitas luminosas, he conseguido 52 ahí, bien. Vale. Una poción. Ah, pociones curativas también. Bueno. Que comienzo el partido más bueno he tenido. Tengo ya dos cofres también. Madera bastante. 5 lingotes. A ver, hombre. Timbar. Bueno, con timbar igual puedo hacer una espada, ¿no? 9. ¿Cuánto me hace la madera?
8, un pico. No, el pico no me deja. El pico de estaño no me deja. La macheta. El arco 7. Bueno, el arco ya hice 1. Da igual. Pues nada, si no tengo para hacer. Para hacer un pico. Pico igual lo hago de hierro directamente ya. Pero me hará de falta bastante más. Más lingotes. Bueno. Bueno, tenemos el yunque, el aserradero, me va a hacer falta más madera. No sé cuánta madera me hará falta. Bueno. Hemos pasado la primera noche, hemos tenido mucha suerte, hemos encontrado bastantes objetos interesantes. Con la espada, no hice una espada de. No hice una espada de hierro. Ah, no, la iba a hacer, pero no la he hecho al final. De team 9, 7. Sí, voy a hacer una espada esta. Vale, pues lo dicho, he tenido bastante suerte en esta primera noche. Hemos conseguido dos cofres, varios objetos ya. Mis primeros ores. Así que yo creo que por hoy nos va a llegar. Mañana, en el próximo capítulo, vamos a explorar los alrededores, a ver qué biomas tengo colindantes al mío. Bueno, a la izquierda vemos que tengo nieve, pero a ver qué hay a la derecha. A ver si tuviera suerte y hubiera un desierto y nos podríamos hacer una armadura de cactus, y creo que también hay espada de cactus. Y la casa, bueno, pues no me disgusta que haya sentado así con esta piscina aquí. Habrá que explorar también esto quizás en otro capítulo. En el próximo capítulo será eso. Exploraré hacia la derecha e izquierda a ver qué biomas tengo a mi alrededor. Y empecemos quizás a ir poco a poco mirando hacia abajo. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.